Gracias por estar una vez más con Irreverencias. La fertilización in vitro se encuentra todavía prohibida en nuestro país, a pesar que desde noviembre del 2012 la Corte Interamericana de Derechos Humanos le dio al país un año de plazo para adoptar medidas que permitieran el uso de la técnica, además de otras sanciones que también la Corte impuso a nuestro país. Sin embargo, han pasado 20 largos meses y el proyecto para levantar esa prohibición aún se encuentra pendiente en la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa. Para analizar las implicaciones legales y para aclarar los argumentos científicos contamos hoy con dos invitadas que nos van a ayudar a eh, comprender este, esta situación que está pasando en nuestro país. Ellas son Rosemary Madden, quien es eh, oficial de programa del programa de derechos de las mujeres del de Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Rosemary, mil gracias, usted es abogada y nos complace muchísimo en irreverencias que haya aceptado nuestra invitación. Mil gracias. Y contamos también en, nuestro, en nuestras invitadas hoy a, con la doctora Yeti Raventoso, quien es este, profesora universitaria, es médica, es científica, investigadora y además, este, muy importante, ella es genetista. Su, su Y su este, interés en los últimos años ha estado muy eh, centrado en el, los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Yeti, mil gracias también. No, por gracias sacar a este, este rato, porque yo sé que ya a estas horas estamos a veces cansadas, pero ustedes son mujeres, las dos, muy comprometidas con los derechos de las mujeres y sé que por eso están hoy aquí. Mil gracias. Estamos en vivo. Y usted puede llamarnos al 25 11 15 15 25 11 15 15 y hacer sus preguntas y comentarios sobre el tema de hoy. Fertilización in vitro es aún una, una materia pendiente en nuestro país, es una deuda que te, tiene, te, tiene con la población costarricense y nuestros gobernantes. También puede eh, comunicarse a través de nuestro Facebook y reverencias. Muchas gracias, de verdad, de nuevo les agradezco y empecemos eh, con ese tema que ha estado muy eh, en la polémica actual. La, hoy recibimos la noticia de que el, nuestro gobierno no, no está pensando en convocarlo en las extraordinarias de la Asamblea Legislativa el proyecto de, de ley. ¿En qué situación se encuentra ese proyecto? El proyecto está en un lugar alto en el plenario, creo que está en el segundo lugar. Fue devuelto a la eh, Comisión de Asuntos Sociales porque tenía muchas mociones del gobierno anterior, de la Asamblea previa, más de 800. Entonces se devolvió para tratar de resolver y llegar a, a algún arreglo. En ese proceso hemos participado varias personas. Eh, contribuyendo, aclarando preguntas para los diputados en el momento en que ellos lo requieren, nosotros vamos. Incluso tenemos otra actividad el 12 de agosto. Eh, el asunto es que tenemos que lograr un consenso de por lo menos 38 diputados para que este proyecto cuando vuelva a plenario se permita al menos votarlo. No puede ser que pase igual que en la Asamblea pasada, que por dos o tres diputados simplemente el proyecto no se vota y se bloquea, eh, porque no puede ser que las posiciones morales y religiosas de tres diputados impidan una decisión que es de la vida privada. Entonces, eh, este es un llamado a, a los diputados y a las diputadas para ver si en el momento en que el proyecto entre a plenarios, sea en extraordinarias o en ordinarias, voten afirmativamente para que, para que se eliminen esas mociones y pueda ser votado. Y que las personas que tienen un conflicto con su fe y su religión voten negativamente, pero que no lo bloqueen, que permitan la votación. ¿Qué implicaciones legales tiene esta tardanza para nuestro país este, en, este, en este levantamiento de esta prohibición? Bien, en principio el Estado costarricense pues debió de haber logrado ¿verdad? Eh, regular, porque dése cuenta que en este momento en el país no está prohibido, ¿sí? Más bien el riesgo es que no está regulada, ¿ok? Pero aquella, aquella concepción que tuvo la Sala Constitucional al haber eliminado el decreto que permitía la fertilización es lo que no se debe permitir en este momento. ¿verdad? ¿Por qué? Porque de alguna manera la sala constitucional, a partir de esta, de esta prohibición, pues hace una, un menosprecio hacia un derecho humano, que es el derecho a decidir. ¿sí? Y ese derecho a decidir sobre el cuerpo se lo devuelve a las mujeres costarricenses, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Y nuestros diputados y diputadas también, pues esperemos que asuman con responsabilidad ese compromiso que es el que le está diciendo la Sala Constitucional. Señores, señoras del Estado costarricense, legislen, pero legislen para avanzar, ¿sí? No para retroceder. En ese caso, la autonomía y la libertad sobre las mujeres ¿verdad? Eh, no puede estarse poniendo en duda. ¿Mm? Mociones que tienen algunos proyectos, ¿verdad? como por ejemplo, si están, son mujeres casadas, ¿sí? no sé si ustedes recuerdan en los años 90, de igual manera ese era el requisito impuesto por el Colegio de Médicos ¿verdad? Para, la, para que una mujer accediera. A una eh, eh, cirugía de esterilización. Sí, exacto, de esterilización. Primero, no se, eh, cuando la sala constitucional regula esta situación en los 90, no se trataba de decir, pongamos el requisito a los hombres de que le pidan el, el, el permiso, permiso a, la a la esposa para hacerse una vasectomía. No, ahí no se, no se está regulando el derecho y no se, está, no se está aplicando el principio de progresividad. ¿Sí? El principio de progresividad en derechos humanos quiere decir que los avances científicos deben ser incorporados. Y en este caso, esta posibilidad que tiene el Estado costarricense como obligación, ¿sí? pues una obligación basada en que eh, al haber admitido ¿sí? el Estado la jurisdicción de la Corte Interamericana, se compromete y se obliga a... Que eh, incorporar no solo la sentencia de in vitro, sino las sentencias que se dicten en las diferentes materias en la región de América Latina y el Caribe. Y de igual manera aplica para los otros países eh, parte de la Convención Americana. ¿sí? En ese caso, es vital, es vital para la vida de las familias ¿sí? o de las mujeres también en Costa Rica. El que haya una regulación que sea comprensible desde la perspectiva del avance científico en derechos humanos. Quiero, antes de que Yeti nos, nos acompañe con más información, decirles que don Alfredo Trejo Salas, de San Isidro de Heredia, nos escribió. Le agradecemos muchísimo a don Alfredo que nos está acompañando en Irreverencias. Y él nos dice que qué opinión les merece a ustedes dos. El anuncio de que el presidente Solís no ha convocado para las próximas sesiones extraordinarias del mes de agosto el proyecto de fertilización, siendo esta una deuda pendiente. Le agradecemos mucho a eh, don Alfredo y le invitamos a usted, que nos está viendo, que nos está acompañando, a que nos escriba o nos llame y nos. Eh, de sus observaciones, comentarios y preguntas para las dos expertas que están hoy aquí y conversando con nosotros sobre el tema de fertilización in vitro. Nos pregunta sobre la opinión que tenemos sobre esta noticia del día de hoy. Bueno, yo, yo no sé cuál es la estrategia de el gobierno y cuáles son los proyectos que ellos consideran prioritarios. Es una lástima que no se convoque, sin embargo, eh, como dije anteriormente, es un proyecto que de todos modos está en la agenda legislativa en segundo lugar. Entonces, si no se convocara en este periodo de extraordinarias, entraría inmediatamente cuando entran las, las ordinarias de nuevo. Eh, no, no, no me gusta la señal que manda no me gusta la señal que manda porque es un tema de derechos humanos y en ese sentido uno le gustaría que esté dentro de los proyectos convocados por la en extraordinaria sin embargo sus motivos tendrán no yo yo quería hacer una, una aclaración sobre lo no una aclaración agregar a lo que había dicho Rosemary en el sentido de que esto no es no es un no es una técnica Experimental, nueva, extraña. Este 25 de julio, en 1978-78, nace la primera bebé in vitro en el mundo. Hay más de 5 millones de bebés producto de la fecundación in vitro. Y eh, así que, su, que es una técnica que se usa en todas partes del mundo. Costa Rica es el único país en el mundo donde se prohibía, porque en este momento no está, no está prohibida, no tenemos ninguna regulación, sin embargo ninguno de los especialistas que hace la fecundación in vitro se va a exponer a empezar a hacerla sin tener una regulación clara y precisa. Y una, y una ley marco que eh, defina algunos aspectos legales, por ejemplo, los asuntos de filiación. Para los aspectos técnicos necesitamos que el Ministerio haga un reglamento que defina los detalles de acuerdo a las mejores prácticas médicas y que el Colegio Médico además nos diga quiénes son los médicos que están certificados para hacer el procedimiento. Entonces... Que le dé una garantía y seguridad a las personas que van a acceder a la técnica. Exactamente, es nosotros. Lo más importante. Por eso estamos urgidos de que salga este proyecto, porque, porque hay temas de la esfera pública que sí hay que regular. Así es. Hay que regularlos para que se ofrezca el mejor tratamiento posible. Y además Pero no respondemos... negarlo, porque eso es de la esfera privada. Eso hay que tenerlo clarísimo. Sí, además porque es, le corresponde a la Caja Costarricense de Seguro Social, ofrecer la técnica, ¿sí? También, porque caso contrario, hacemos una discriminación de nuevo, ¿verdad? Para las personas que no cuentan con recursos económicos. Que son sí. los mismos que no se le están haciendo ahora, porque los que tienen recursos económicos están saliendo del país. Entonces, los diputados que por razones religiosas se oponen, no están impidiendo que la gente se haga in vitro. Simplemente se lo están prohibiendo a la gente que no tiene recursos. Es una garantía de derecho, es una garantía social, ¿verdad? En ese sentido, eh, partiendo de el mismo, de la, de la misma derecho a la salud que tienen todos y todas las personas que viven en Costa Rica, ¿verdad? Porque pensar que solo para las personas costarricenses tampoco debe ser claro. ¿verdad? Y estaríamos discriminando a todas aquellas otras personas eh, que no son nacionales. Y que viven en el territorio costarricense, y de igual manera pueden eh, vivir con una capacidad diferente, como es el no poderse reproducir. ¿verdad? Y para eso es esta técnica, precisamente en ese marco propio de derechos humanos, recordar que no es solamente la Convención Americana, ¿verdad? o sea, la, la, la Corte nos ha dicho, ¿verdad? la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos dijo claramente. Aquí hay una discapacidad, ¿sí? Y esa discapacidad no puede ser la prohibición para que una pareja, ¿verdad? Sea, eh, en este caso, por ejemplo, lo que habían pedido que eran heterosexuales, ¿verdad? A, en apariencia, ¿verdad? por lo menos, este, fueron muy, muy, muy claras la Corte en decir, bueno, aquí lo que se trata es de eliminar la discriminación. La discriminación por una eh, por padecer una enfermedad entonces si es una enfermedad le toca al Estado costarricense dar el servicio y quién es el encargado de la ejecutar la caja pero como lo dice usted claramente verdad tiene que pasar por la regulación también de un reglamento del Ministerio de Salud porque si solo se lo dejamos a la caja no. entonces qué es lo que va a pasar queda por fuera la regulación para aquellos y aquellas profesionales que también tienen el derecho de hacer uso de esta técnica en su ámbito privado. Si no lo hacemos con base en una reglamentación del ente rector, rector perdón, como es el Ministerio de Salud, entonces dejamos también de nuevo otra discriminación, solamente aplicándolo para eh, que sea la caja la que tenga la regulación y qué pasa con toda la empresa privada ¿verdad? que tiene la posibilidad de hacer uso en su consultorio, laboratorio privado de la técnica. Insistir que la regulación del ministerio es la que tiene que tener los detalles técnicos, no la ley. Exacto. Vamos a hacer un corte y vamos a hablar acerca de esa ley marco, y los, porque también algunas personas pueden estar preocupadas por los costos para la caja, que es uno de los temas que se ha hablado. Y vamos a volver sobre este tema en unos segundos y ahora muy pronto estaremos de vuelta con irreverencias hablando de fertilización in vitro. Estamos conversando sobre fertilización in vitro. Y usted puede llamarnos al 2511 1515 y puede escribirnos a nuestra página de Facebook para que nos haga sus comentarios y preguntas a las expertas que tenemos esta noche. Eh, el tema de económico, ¿qué pasa con la caja? La, la situación económica, financiera de la caja y, y un servicio que algunas personas dicen que es un servicio muy caro. Uh -huh. Y este. ¿Está la caja en, en, en capacidad realmente de dar ese servicio? Es Yo, una obligación. Es una obligación no es en primer quiera, lugar. No. Sí, es una obligación y eh, la caja tiene que definir, igual que hacen los otros países, que ofrecen este tratamiento a nivel público en base a el costo y el posible éxito. O sea. Mientras que una mujer a nivel privado de 45 años puede hacerse 10 ciclos o 10 tratamientos, posiblemente la caja va a decidir, no, una mujer de 45 años ya tiene tan bajas posibilidades de éxito que no va a estar dentro del protocolo de atención. O sea, se va a ofrecer solo a mujeres de tal y tal edad que por sí mismo ya es un problema, porque posiblemente en toda la sala cuarta se lo va a traer abajo diciendo que hay que ofrecérselo a todos. Pero en los países en que, por ejemplo en Inglaterra o en Europa, que se ofrece a nivel público, hay un protocolo claro de, de a las mujeres de tal edad a tal edad se le ofrecen tantos tratamientos. Después de tantos tratamientos, si no hay éxito, ya no se ofrece más porque las posibilidades de éxito en un siguiente tratamiento son muy bajas. Esas son decisiones que, hace, que hacen todos los sistemas de seguridad social públicos y así lo tendrá que hacer. Y como es un tratamiento para una enfermedad, no puede negarse a decir, no, esta enfermedad no la tratamos. Sí, es exactamente como, como negarle un tratamiento a una persona que se fracturó, perdón. Es una urgencia y tienen que darle el servicio, ¿verdad? Y en ese sentido, yo creo que sería un pretexto más, ¿verdad? de negar derechos. ¿sí? No es posible que un país que ha venido avanzando en el acceso a la salud, ¿sí? y al acceso a la salud, venga en este siglo XXI a decirnos, bueno, mire, es que no hay recursos para esta técnica. Hay, hay, y además la caja va a tener que ir aprendiendo otras, no aprendiendo, sino tratando otras situaciones. ¿sí? ¿verdad? Por ejemplo, veamos también... Eh, en este momento los derechos de una persona transexual también deben estar cubiertos sí. por la caja y no solamente pensemos en la parte física o biológica, también en esa salud integral que comprende la salud mental ¿verdad? porque, porque de igual manera una persona que tiene una, una mujer con una capacidad eh, disminuida para eh, poder ser fértil, ¿verdad? o poder tener un un in vitro o, o someterse a un in vitro también está pasando por una serie de eh, grandes desconocimientos y eso es el consentimiento informado de nuevo, ah, sí. pero consentimiento informado, no como se ha venido manejando en muchos casos el consentimiento informado, que es una manera para convencer a esa mujer de no usar un procedimiento, ¿verdad? Uh -huh. Es un consentimiento donde se le da es información, información uh -huh. y ella decide informadamente, claro. ¿verdad? Que, y, y, y la parte mental me parece que es vital también, sí. porque no se trata de bueno, venga y ya le vamos a, a empezar a, a usar la técnica. No, creo que hay toda una preparación, ¿verdad? Porque y no solo a ella, a la familia de ella. Sí. En este país somos un país discriminatorio y esa parte de todos los nacimientos que hemos tenido, porque no es que en Costa Rica no hay, hay un bastantes nacimientos ya por in vitro también y son personas costarricenses con todos los derechos que deben tener. ¿verdad? Entonces, esa otra parte eh, no es solamente los elementos de filiación, ¿verdad? sino cómo no ser discriminado o discriminado, cómo no ser vista de manera diferente, ¿verdad? porque... Naciste de, una, de, un, de una procedimiento técnica, un procedimiento diferente. diferente. Y Entonces, recordar que esta que es. es eh, ah, perdón, que es la última opción terapéutica. Así es. Claro. O sea, que, que el porcentaje de parejas o de mujeres que van a acceder a esta técnica es los que ya no re, respondieron. Alas de baja complejidad, ya se les hizo modificaciones de estilo de vida, todo lo que está incluido en esto que llaman naprotecnología, ya se les hizo todo y sin embargo no han respondido. Entonces, esta es la última opción terap terapéutica para estas personas. Y sí, no es la primera opción, es después no. de todo un proceso. Claro, claro. Dice um, Cisca Raventos de San Pedro: si es verdad lo que señala la licenciada Madden de que no es ilegal la fertilización por el fallo de la Corte Interamericana, no puede dejarse como una decisión del Ejecutivo cumplir con lo designado por la Corte Interamericana? Y dice Ana Lucía de Cartago, dice que soy una mujer de 42 años, tengo cuatro hijos, soy operada y mi consulta es qué puedo hacer yo para someterme al proceso de fertilización, cuáles son los lugares que lo están ofreciendo. Son dos preguntas muy concretas, me parece que una es para Rosemary concretamente y la otra para eh, Yeti. <laughs> sí, eh, uy, se me fue la pregunta. Es que ella dice si se puede dejar a, a, a porque ¿Por no va a lo hacer el, el ejecutivo, ya, el ejecutivo bueno. siendo que ya no está prohibida, porque bueno. en ese, si por la, la sentencia, la ley, por una, yo pienso que pasa lo siguiente, cuando es un decreto, sí, un decreto puede ser modificado por el gobierno siguiente, ¿sí? mm. entonces el decreto es una, va a tener una fuerza mucho menor en términos de las fuentes propias del derecho. Entonces podría encontrarse también algunas otras limitaciones. O de repente, entonces, como es un decreto, de nuevo lo llevamos a la sala constitucional. No, y la sala cuarta se pronunció hace hace dos o tres meses, no recuerdo, de que era necesaria una ley. Sí, además. La, es una ley, entonces lo que necesitamos ley. es una ley, no es un reglamento ni un decreto. Es, es que una ley. ley Acuérdese de... que la ley, perdón, la ley va además, a, de alguna manera tiene que pensar en el presupuesto. ¿Sí? mientras que el decreto no, no necesariamente. ¿verdad? Entonces vas a tener, o sea, una vez que usted crea una ley, una vez que está pensando ¿verdad? en esa hermenéutica de producción de una, de una ley, ¿verdad? va implícito allí de una vez de dónde van a salir los recursos para us hacer uso de esa ley. Porque si no, si usted si es una ley que nace sin un presupuesto determinado, pues también es una ley inviable, es una forma de burlar el derecho el derecho internacional y el derecho nacional, ¿verdad? Entonces el decreto es una solución, ¿verdad? Pero es una solución parcial, ¿sí? Y en realidad eh, la, la, la Corte Interamericana dice regule. ¿verdad? No dice cómo. No, no dice cómo. cómo. Pero la Sala Cuarta no Pero, dijo exacto, por ley. La Sala ya ya dijo ya, que lo, ya pasó por ley. allí y además en efecto, o sea, por la cantidad de detalles que lleva. Porque luego uh -huh. sí viene el decreto, que es el decreto uh -huh. que vas a, podría sacar el Ministerio uh -huh. de Salud para hacer ya las cosas más, más Específicas de, de, de control de interno para, para toda tanto lo privado como para lo público. Claro. Pero como ley debe existir y como derecho en una ley. Yo a los decretos, pues igual, estamos frente a un decreto que en el año 2000... Fue este, derogado. Y derogado. Julie de los Yoses dice que pueden ¿Y las y mujeres pregunta? solteras aplicar la fertilización. Esa es una pregunta, además, que. que de la que, otra. Para, para de la para mujer de, 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 la, de la señora de, de 42 Cartago. años que tiene cuatro hijos y que si sí, se puede aplicar la fertilización. Sí. Y Julie dice que sí, las solteras pueden aplicarse la fertilización. Nos quedan ya dos minutos. Sí. Y en dos minutos tenemos que explicarle. La a señora ellas. de Cartago tiene que consultar con su médico ginecólogo. Las opciones que tiene en este momento, la única opción es salir del país. Hay muchos centros afuera de Costa Rica que la están haciendo y los médicos de acá tienen la información uh -huh. y, la, y las posibilidades de éxito uh -huh. con sus condiciones. La pregunta dos: mujeres solteras, sí, mujeres solteras, pero una mujer soltera fértil no tiene por qué hacerse una fecundación in vitro. O sea, sería exponerse a un tratamiento que a lo mejor no lo requiere. Hay procedimientos de mucho más baja complejidad, más baratos, que si ella tiene una fertilidad intacta, eh, no hace falta una in vitro. Okay. Pero si fuera infértil, es tiene que ser así. Claro, tal vez la pregunta de, de la señora última tiene que ver con esta idea de que eh, sea para mujeres casadas. ¿Sí? Ah, sí, ¿no? Entonces, en ese sentido, el Estado civil no es el limitante para hacer uso de la técnica. O sea, no puede ser que, sea, que esté casada o que esté divorciada o que sea viuda, ¿sí? O soltera. El Estado civil no puede ser un condicionante para hacer uso de la técnica, sino la infertilidad. ¿verdad? Uh -huh. Ese es el punto. Aparentemente, ese. Es, es, esa, es, ese requisito ya fue eliminado del proyecto, ¿verdad? Sí. El, 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 el del Estado civil. Porque me imagino que además sería inconstitucional. Exactamente. Así es. Es de nuevo ponerle unas capacidades absolutamente diferentes en condiciones iguales por ser mujeres. Es una sí. decisión de es la vida privada. Y que se quede en el ámbito de lo privado, por supuesto. Y es interesante que, de nuevo, ¿verdad? O sea pensando en, en hacer uso de los derechos reproductivos y de una... de derechos reproductivos, porque en realidad que estamos hablando de derechos reproductivos, debe quedar en la libertad y en la intimidad de la persona. Muchas y gracias. No es más que de ellas. Mil gracias, Rosemary. Muchísimas gracias, Jetty, por acompañarnos. Y nos quedamos con esta última idea. Es un asunto de la esfera privada de cada persona, pero es una obligación del Estado Así proteger es. el derecho de cada quien a ejercer precisamente esa libertad en su esfera privada. Muchas gracias por acompañarnos en Irreverencias. Eh, puede escribirnos a nuestro Facebook Irreverencias y también irreverencias.gmail es nuestro correo electrónico. Gracias Rosemary, muchas gracias Yeti, gracias y les esperamos nuevamente. Quédese con Canal UCR TV Consentido.